La verdad que hemos tenido una gran recepción de todos los niñitos que han venido a conocer nuestra institución, a conocer nuestra biblioteca. Nuestra biblioteca se abre siempre con actividades que intenten promocionar la lectura literaria, la lectura por placer. Esa es nuestra expectativa y hoy lo vemos, colmada la biblioteca y con chicos realmente disfrutando de la lectura. Bien. ¿Por qué Mafalda en este caso y no otro personaje? Muy bien, Mafalda porque se realiza un homenaje a nivel nacional, es una propuesta del Plan Nacional de Lectura que ha enviado a todas las instituciones ejemplares para repartir. A cada uno que nos visita se lleva un ejemplar. Y nos sumamos a esta propuesta nacional y bueno, como también dentro del marco de la Semana de las Artes que año a año se lleva a cabo en nuestra institución, decidimos unir todo y abrir a la comunidad. Y bueno, la producción es brillante. Somos apenas unos representantes del gran equipo de trabajo que estuvo detrás de esta apuesta. Tuvimos desde nuestros propios estudiantes de la institución, que son nivel secundario, la escuela 759, que los tenemos hoy trabajando porque se han unido, sabían que íbamos a tener visitas de nivel inicial, tuvimos esta mañana y hoy durante la tarde visitas de dos escuelas de nivel inicial, alrededor de 150 niñitos han pasado por esta Mafalda, han interactuado con nuestros estudiantes de secundario y de nuestros estudiantes de profesorado. Así que tenemos inicial, de nivel primario seguramente también, porque mucha recepción en la comunidad en general. La Semana de las Artes es una semana que la institución se abre a la comunidad de Trelew, así que y de Puerto Madryn, y de Gaiman, y de Rawson, porque nuestra institución tiene sedes en todas esas ciudades. Así que hemos tenido de todas las edades. Estamos esperando ahora un grupo de abuelitos también. Así que de todas las edades, Mafalda es vigente, está vigente en todas las edades. Recreando la casa de Mafalda, contanos esto con también la escultura como artífice de la misma. Sí, este fue un trabajo que realizamos en el marco de la Semana de las Artes del Instituto con los chicos de ciclo introductorio del profesorado en Artes Visuales y con todas las cátedras del mismo. Entonces nos propusimos armar esta escultura gigante, juntamos el cartón, alambre y bueno, en dos días la pudimos realizar. Bueno, la idea, además de tener el contacto directo y de ver que ni siquiera se distraen con las cámaras, o sea que la repercusión es positiva y quiere decir que la concentración es exacta. Sí, exactamente. Se la han apropiado desde los chicos de secundario hasta todos los que tienen que transitar por este pasillo. Necesariamente tienen que atravesar a Mafalda, así que nosotros contentísimos del recibimiento.